comenzamos, como siempre, corre Carmela Quechove, saludando a los contertulios habituales, al presidente del gobierno, señor Zapatero. Hola, ¿cómo estamos? Encantado. Al embajador Francisco Vázquez, al senador Manuel Fraga, al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, a Arsenio Iglesias, y también a los portavoces nacional y parlamentario del bloque, Guillermo Vázquez y Carlos Aymerich. Es un placer, portavoz. Tenemos tantos invitados en el programa que ya voy a toda velocidad. Eduardo Punset es el primero. Un voto me a dormir. Pequeño Saltamontes, espértame cuando remate este pelmo do carallo. Sí, durma tranquilillo, don Manuel, que en canto largue Punset se ha desperto, ¿eh? A mí me parece, don Manuel, que Eduardo Punset siempre explica cosas muy, muy interesantes. Interesantísimas, presidente. Yo aprendo muchísimo con él y creo que aprendemos todos. Sí, sí, es cierto, bueno, pero reconocerá que Eduardo Punset resulta un tanto plumbeo. Porque Punset piensa lo que dice, hombre, antes de decirlo, Rajoy. Punset no es un chesguerebis como aquel primo suyo que dijo que lo del cambio climático era un cuento chino. Meter ahí un pol de caballo. Yo coido que Eduardo Punset honra, corre, Carmela, que chove. Isto sen dúbida, e o menos que se pode facer é escoitalo con o respeito que se merece. Bueno, adelante, Eduardo Punset. Hoy encantado de volver a la grata compañía de Corre, Carmela, que chove. Oye, no lo molesten, por favor. Oye, déjenlo que duerman, ¿no? Oye, y yo hoy quería hablarles de la comunicación oral. Hombre, un tema muy un tema ciertamente interesante. Sí, porque a través de la palabra, el ser humano adquirió hoy el poder sobre la naturaleza. Sí, es verdad, claro, es cierto, claro, lo que dice. Oye, cuando alguien llamó a la piedra, piedra, hoy en cierto modo tomó posesión de ella. Claro, ¿no? Es un buen dato ese. Cuando nos sentimos enfermos y no sabemos qué nos pasa, acudimos al médico y nos dice: oye, padece usted un síndrome del abdomen en ciruela pasa. Oye, quizás no sabemos qué es eso, pero oye, el nombre, la palabra, nos tranquiliza. Sí, claro, es verdad. Bien, pues, oye, hoy quiero que vean el problema de la incomunicación que se genera cuando dos interlocutores no conocen las mismas palabras. Ah, muy interesante. Claro, claro, claro. Oye, comunicación es muy y esto sucedió cuando un comercial sudamericano marcó al azar un número de teléfono que resultó ser de un anciano campesino gallego. Dicho gallego, querido amigo. Oye, he dicho gallego y añado que del municipio lugués de Ferreira de Valadouro. Hombre, hombre, Herrería del Valle d'Or, un municipio precioso. De Ferreira de Valadouro, é a muller do sobrinho de Paco, veciño dun que traballa na Deputación de Ourense. É dali. Ferreira de Valadouro é o actor e autor teatral Manuel Lourenço. E os irmáns Casabella, Xosé Manuel, arquitecto, e Miro, o músico. E do Valadouro era por matrimonio tamén Ramón Fernández Mato, político agrarista, amigo de Castelao, de Valle Inclán e de Basilio Álvarez. É o mariscal Pardo de Cele, purificación cole en tantos outros. Continúe, que... Oye, pues vean como el comercial sudamericano intenta vender un ordenador a este anciano campesino de Ferreira de Valadouro. Oye, que no le entiende ni una sola palabra, ¿no? Sí, muy buenas. ¿Es usted el señor de la casa, por favor? Muy buenas. Sí. Sí, son el señor de la casa cuando no está mujer ni un gato. Dime, rapaz, di. Mire usted, yo lo llamo para ofrecerle un ordenador. Uy, tarde piache. ¿Perdón? ¿Qué dice? No hay nada que perdoar, que los ordenadores están bien, pero ya no tenemos vacas, ya no tenemos lo cupo, o campo está muy mal, en la casa hay morbellos. Yo le hablo del PC, ¿me entiende? Nunca te fundo peixe, ¿eh? Ya sabes, ¿no? Pero... É onde está unha boa costeleta de tenreiro, un buco cocido de cocho certa, un que leve de todo, da cabeza do rabo, peixe ajo, amigo. Estoy... O peixe ajo. Le estoy hablando de la computadora. Da putadora. ¿Eh? Da putadora. ¿Cómo? Ten que estar moi acabadinha, pobre, que xa hai... Mira, xa hai a cascada cando fun eu a mili. Perdone, señor. Chamaban ya batallona.
Batallón a Zumbón a todo batallón. Por favor. Perdone, señor, ¿usted ha utilizado alguna vez la World Wide Web? Oh, guay, ¿eh? World Wide Web. Na casa non temos de eso. ¿Eh? Guay, guay, guay. Pero de esos son os maricos esos de Marbella, o Julián. O Julián Malo Roca dos Lambos, mi má. Otros que arramplaron con todo. Verá, yo le ofrezco un ordenador que tiene procesador. Jarzón, tome. O Jarzón sí que procesaron, ¿eh? Es a ver cómo chimpan. Tiene antivirus. Pero los ordenadores acatárranse. Módulos de memoria. Ay, yo a memoria ni con rabos de pasa, ¿eh? Y tiene además múltiples programas. Ay, a mí donde está el arco jalloso. Mejor programa en el mundo. Es el programa de la lavadora también. Bueno, también me gusta Ana Rosa Quintana, sí, señor. Sistema operativo Windows tiene. Oh, Dani Juiza dice. ¿Cómo? Ay, a mí me gusta mucho, pero no lo llevaron a selección. ¿Ah, no? ¿Y usted dispondrá, señor, dígame, de correo electrónico? Pero es que van a quitar los carteles para puñar robots. Pero dimos parar, coño, dos zapateros. Pero como no vaya a haber paro. Usted podrá chatear, por ay, ejemplo. Ay, chatear, chateo, vengo. Una tasca de un y medio, ha hecho un barrante que da gloria para chatear. Usar el buscador también podrá con este PC. Mira, neno, buscador como Paco Lobatón, no hubo otro. ¿La disquetera también la podrá usar? Nada, de discotecas nada, ¿eh? En fin, será usted un gran, grandísimo internauta. ¡Eu astronauta! ¡Eu xa son bello para ir a Lua o a Marte! Me rindo, señor. Muchas gracias por atenderme y hasta otro día. Encantado. Adiós, rapaz, cando queira. Justo no me moito falar con usted. Oye, no sé qué, no, oye, para muestra un botón, ¿no? Lo han visto, ¿no? Oye, qué claro. Oye, otro día hablaremos más de la comunicación y de la incomunicación. Bueno, pues muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias. Siempre a su disposición. Hasta siempre. Y ahora recibimos a la duquesa de Alba, que viene acompañada por Jesús Quintero, el loco de la colina, y también por José Manuel Parada. Ay, encantada de volver a congregarme aquello de con Jesús Quintero. Es un cielo de hombre. Y con José Manuel Parada, paradita, que es como una lapa que se te pega y no lo echas. Pero, duquesa, ¿cómo dice eso de mí después de la crónica que escribí la presentación en Sevilla de la película Noche y Día de Tom Cruise? Que la verdad estaba cañón, pero yo escribí que Tom Cruise había quedado prendado de Cayetana. ¿Eh? ¿No lo leyó usted eso? Sí que lo leí, pero no me hiciste ningún favor porque fue cierto. ¿Y quién no se prendaría de ti, Cayetana? ¿Existirá hombre tan necio? Por cierto, Cayetana. Dime. Me extrañó, loquito mío, que Alfonso X no acudiese a la presentación de la película. Hombre, estaría indispuesto. No indispuesto, no, estaba celoso. ¿Celoso de Tom Cruise, claro? Sí, porque dice que cuando nos presentaron no me quitaba el ojo de encima. ¿Ah, sí? Los dos ojos tendría en ti, Cayetana. Y más que tuviera. No me extraña, duquesa, no me extraña. Yo cuando la veo tampoco liqui tu ojo. Es que es cosa de mirar y admirar, coño. Iso que dis eche ben certo, Arsenio. Oh, que eu vina unha vez en Sevilla e quedei como aparvado, que non podía quitar os ollos dela. Eu xa quedo aparvado cando a vexo na televisión. Se chego a vela en directo, non sei se non me desmadearía. Bueno, atención, que interviene tamén en Corre Caramela que chove Karina Fala. Ya. Hola, que tal, meus niños? Duquesiña, duquesiña, non sabe la ilusión que me hace saber que Alfonso X está celoso de Tom Cruise. E coste, Karina. Sí, que Tom Cruise venía acompañado por Cameron Díaz, que es una mujer bandera. Lo es, sí, bandera. Sí, está bien.
Es una chica muy mona y muy salada, y venía muy guapa y muy atractiva, con un vestido negro cortito que le lucía mucho las piernas. Pero no tenía nada que hacer con usted, duquesiña. Nada. Nada. Cameron Díaz es una chica muy mona y muy salada ella, ¿eh? Pero no tiene eso tan especial que tiene usted, duquesiña. Sí, yo tengo un tanga precioso. Lo sabemos, sí. Es como un halo mágico. ¿Un qué? Un halo mágico. ¿Halo mágico? Cayetana. Eso es bueno. Viene de tiempos pretéritos que nos conducen a Goya. Y en la primera Cayetana, la maja. Y ese halo mágico es el que precisamente encandiló a Tom Cruise, Jesús. Eso y lo bien que se conserva Cayetana. Sí. Ese día, además, estaba bellísima, bellísima, bellísima. Me lo comentó a mí Carmen Romero. Me dijo, perdón, Curro Romero. Uy, que estaría medio pensando en política. Sí, sí. Me dijo, Cayetana, cada día estás más guapa, cada día mejor. Muchas gracias, parada, eres muy pelotillero. Pero ¿será posible esta mujer? ¿Qué cosas me dice? Os voy a decir una cosa, churriños. La duquesa está así de guapa porque, saben ustedes, señores, está enamorada. Pero no hay mejor tratamiento de belleza que un amor apasionado. ¿Sí? Y usted, duquesiña, y Alfonso Díaz tienen un amor apasionado, ¿verdad, duquesiña? Tenemos un amor muy apasionado, cariño. Y bien todo, ¿no? Sí, bebemos mucha agua. Y el agua mejora el cutis. Y en Galicia bebo agua ardiente. Ay, cómo me gusta y me pone eso. Y eso mejora el cutis, duquesa. Sí, me hace andar a 100. Bueno, gracias, duquesa. Un aplauso para la duquesa de Alba y para todos los contertulios. Y hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber pasado este ratito agradable en Corre Carmela Quechove. Muchas gracias. Ay.